Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos alumnos? ¿Cómo está nuevamente aquí el profe Brandán? Una nueva clase de informática ha llegado para todos ustedes. Así que bueno, con la presencia de nuestro amigo virtual, Ángelo, que vamos a ver qué nos trae para el día de hoy, le damos la bienvenida como siempre y todas las semanas. Adelante, Ángelo. Ciao, Sergio. ¿Cómo estás, profe? Bene, ho avuto una bellissima settimana e con molta voglia di incontrarvi nuovamente. Sì, a me también me da muchísimo gusto nuevamente volverlo a encontrar a todos los alumnos. Obviamente aquí vamos a trabajar, pero mucho, mucho, con un tema que, bueno, a ver, Angelo, ¿vos querías decir algo? ¿Qué andremo a vedere nella giornata di oggi, mio professore amico Sergio Brandán? Bueno, gracias, gracias por lo de amigos. Sí, sí, bueno, justamente te estaba contando qué es lo que he traído para aquí, para ellos, para esta semana. Mira, vamos a trabajar con Word nuevamente, pero un tema bastante interesante, bastante fácil y bastante práctico. ¿Cómo trabajar con imágenes, imágenes prediseñadas? Nosotros escribimos el texto y luego podemos poner algunas imágenes. Mira, acá te explica básicamente en qué menú, yo te lo voy a mostrar aquí en vivo y en directo porque estoy manejando Word. Sí, te lo voy a mostrar ahora para que vos veas cómo hacer para poner imágenes prediseñadas. Aquí Angelo te está diciendo cuál es la herramienta que tenés que utilizar, te está diciendo cuál es el menú que tenés que emprender para poder obtener esa herramienta. Y bueno, y obviamente, mira, yo te lo voy a mostrar aquí y los seteos, las propiedades de la imagen, creo que es una de las cosas más interesantes y más importantes que es esto, podés ver. A ver, mira, yo te lo voy a mostrar en vivo e indirecto. Aquí tenemos el juego de la semana, ¿verdad? Mira, todo esto está hecho con una imagen que yo ya saqué y puse. Aquí puedo achicar la imagen y puedo llevarla a una parte del documento. ¿Ves? Fíjate cómo el documento se va abriendo a medida que yo voy poniendo la imagen. Pero ponele que vos querés la imagen adelante. Adelante el todo documento. No querés que el documento se abra de la forma que lo estoy haciendo ahora. Entonces, ¿qué haces? Seteas, configurás. ¿Cómo? Botón derecho sobre la imagen y te vas acá, a donde dice ajuste de texto. Fíjate, la imagen la querés adelante de todo. Bueno, mirá qué pasa. Yo me voy acá, adelante del texto. Mirá, ¿viste? La imagen, mirá, te lo muestro de vuelta. Ajuste delante del texto. Mirá, quedó adelante. Adelante del documento. Obviamente esto no se utiliza porque imagínate, te taparía todo el texto. Ahora, ¿qué pasa si la imagen la podemos poner atrás? Mirá, la cosa cambia. Botón derecho, ajuste imagen y le pones detrás del texto. Y ahora fíjate, observa esto. La imagen pasó atrás del documento. Obviamente ahí tenés que jugar un poquito con los contrastes de las imágenes, el brillo de contraste, ponerlo, por ejemplo, por ahí como marca de agua a la imagen para que el texto se pueda notar. O cambiarle el texto y ponerlo más fuerte. Pero eso es tema de otra clase, ¿eh? Así que acordate, aquí botón derecho, ajuste la imagen y, por ejemplo, cuadrado o estrecho es el que estamos utilizando. Recordá que para poner control Z, es la que te permite, digamos, aplicar la acción última realizada. El famoso control Z es como edición, deshacer, para que todo quede en la normalidad. ¿Ok? Entonces, mira, acá tenemos, por ejemplo, la barrita y tenemos los menús. El inicio, el insertar, ¿sí? Tenés un montón de opciones. Y aquí las imágenes las vamos a encontrar en la solapa, insertar. Tené muy en cuenta todo lo que te estoy explicando porque luego de esto va una serie de preguntas como ya te tenemos acostumbrado, ¿verdad? Mira, tenés dentro de inicio, perdón, dentro de insertar tenés imagen y tenés imágenes prediseñadas también. ¿Qué diferencias hay entre una y otra? ¿Qué imagen, si vos haces un clic ahí, te va a permitir poner una imagen cualquiera dentro de un documento? Por ejemplo, ¿ves? Pones ahí la imagen, ¿eh? Y aplicamos directamente la imagen que tenemos en este lugar. Ahora, si vos querés utilizar la opción de imágenes prediseñadas, te va a aparecer aquí, por ejemplo, una opción en la cual vos ahí vas a poder buscar, ¿sí?, las imágenes
que ya vienen preestablecidas. ¿Ves? Podés poner libro, te aparece toda la categoría que corresponda al libro. Si pones flor, te aparece obviamente toda la categoría que corresponde a la flor. Y después vos lo podés arrastrar directamente hacia el documento y te queda aplicada la imagen prediseñada. Entonces, como resumen, imagen prediseñada, una imagen que ya viene incorporada dentro del documento Word. Y imágenes es alguna foto que vos te sacás y la querés insertar. Esas son las diferencias. Bien, podemos entonces contestar el cuestionario de las actividades para ver qué tenemos. La primera de las preguntas dice, ¿en qué menú puedo encontrar el icono de imágenes? Bueno, recién lo habíamos dicho. ¿Qué diferencias hay entre una imagen prediseñada, imágenes e imágenes prediseñadas? También lo explicamos anteriormente. Si tenés alguna duda, mirá, escuchá, observá, retrocedé el video, pausalo y podés contestar estas preguntitas. Vamos a la número 3. Tache la que no corresponda. Una de estas opciones no corresponde al menú de imágenes. ¿Cuál? A ver, pegar, imágenes, imágenes prediseñadas o tabla. ¿Cuál? Tachá la que no corresponda. La número 4 dice, ¿qué tipo de configuraciones se les puede aplicar a una imagen para que ésta quede en un documento? Lo que habíamos dicho, ¿sí? Para que quede en un documento, puede ser que quede adelante, atrás, bueno, ¿dónde está y cuáles son las opciones que podemos configurar? ¿Ok? Bueno, una vez que ya tenés todo eso, lo haces todo en la carpetita, respondes todo como corresponde, le sacás una fotito y lo envías al correo que ya te tenemos acostumbrado, al profebrandan@hotmail.com. Ahora sí, llegó el momento de presentación del juego de la semana. Questo è il gioco della settimana, questo è il gioco che mi ha chiesto il mio amico professore Sergio. Andiamo a divertirci dopo un compito, è arrivato l'ora di giocare, spero vi piaccia. Bueno, vamos ahí entonces, vamos a implementar un poquito más grande el seteo, la bandera mexicana. Te digo que este juego lo saqué, me costó un poquito, no mucho como los otros, pero en cuestiones de segundo ya tenía el resultado. Está muy fácil, me parece que ya lo encontraste, igual que yo, así que bueno, si ya lo encontraste y ya lo tenés, el juego terminó, lo mismo que la clase. Así que nos despedimos, Angelo, hasta la próxima clase. E senza più parole, ci vediamo la prossima settimana. Ciao ciao, mi mancheranno troppo, alla prossima lezione. Será entonces así, si Dios quiere. Ciao ciao.